Sesión de control en el Congreso el mismo día en que se llega al Ecuador de la legislatura, hace 2 años de las elecciones ganadas por Mariano Rajoy. El presidente ha defendido las reformas emprendidas por el gobierno cuando el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha reprochado las altas cifras de paro y el recorte de los derechos de los ciudadanos. No se crea empleo recortando la educación, no se crea empleo recortando la sanidad, la dependencia, recortando derechos laborales. No se crea empleo recortando la democracia o con pucherazos electorales como el que ayer trajo aquí la señora de Cospedal. Y no se crea empleo, señor Rajoy, y no se crea empleo con multas disparatadas, recortando la libertad de expresión o recortando la libertad de manifestación. Así, señor Rajoy, se recortan derechos. En realidad debe tener bastantes dificultades para aportar recetas porque en los últimos 4 años de su gobierno el desempleo en España aumentó en 3.400.000 españoles. Por tanto, sus recetas me temo que no valen. Al salir del pleno, Rajoy ha hecho también un breve balance ante los periodistas en un mensaje que enviaba a los ciudadanos. Han sido, como todo el mundo sabe, dos años muy intensos. Las cosas no eran fáciles, siguen sin serlo, pero creo que se ha trabajado bien y yo quiero darle las gracias a los españoles, porque sé que hay mucha gente que vive en momentos de dificultad. Nos hemos visto obligados a tomar decisiones y, aparte de darle las gracias, quiero decirle a todos los españoles que ahora ya las cosas están un poco mejor y que pueden tener la total y absoluta certeza que esta situación la vamos a superar. Rajoy ha dicho que seguirán las reformas, que ya se han empezado a sentar bases sólidas y que España volverá a ser lo que todos queremos en un plazo de tiempo no muy largo.